Hello, bienvenidas a mi canal de nuevo y hoy les vengo con un tutorial. No tutorial. What? Hoy les vengo con un haul. Y no es tan largo, tampoco es muy corto. Son cosas que he obtenido durante. Desde que he estado desaparecida. Creo. Y. En mi teléfono. Y pues nada, les voy a mostrar muchas de las cosas. No me recuerdo cuál fue el costo, so no voy a mencionar costos en este video. Si me recuerdo de dónde lo obtuve, se los dejaré saber. Una de las primeras cosas que obtuve fue esto que es de Revlon, que no tiene absolutamente nada adentro. Fue esta tijerita con el spoolie. Y esto costó, no sé, de verdad que no voy a decir el precio porque de verdad que no me recuerdo en lo absoluto, pero fue en Target. De Target también obtuve este Sonic Kashuk. Es para las pestañas y para las cejas, o pestañas y cejas, una de las dos. Sí, esto es para las cejas y este es para las pestañas. Esto lo tengo aquí metido porque ya estaba empezando a acomodar las cosas porque no soporto tener tanto revolú. Otro, no sé si esto lo había enseñado antes, pero son estos lip butter. Sí, son lip butter. No, butter gloss. Estos dos, este es el raspberry tart. Y este es el devil cake food. No, devil food cake. Y es esto. A ver si les muestro. Un swatch. Este es el raspberry tart. Ya, yeah, raspberry tart. Y este es el, pica, el devil's food cake. Hoy no puedo hablar, sorry. Pero es ese. Echándolos a donde pertenecen. Esto me los compré en Walgreens y son de la línea Fergie de Wet n Wild. Y este es el Violet Theme y este es el Ecstasy. Son para los ojos, líneas de ojos. Me compré tres labiales de LA Color, uno en el Mauve Glaze. Este es más color. Vamos a abrirlo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Hubiera hecho esto antes, ¿verdad? Bueno, son estos tres. Esto de la tienda de dólar. Este es el Mauve Glaze. Ahí lo dice. Y este es así. Me encanta este color. Es ese que está ahí abajo. El otro es el Luscious Wine. Qué lindo. Ese que está ahí. Y el otro es el Natural Shine. Y es ese que está ahí. Este. Mom, do you like the kind of candy? No, no quiero, mami. Go back. Go back. Mírala. ¿La ven? What is that? Shampoo. Dale, dale, que you're gonna wake up Jaretti. What is that? Conditioner. Does it smell? Yeah, I'll show you in a little bit. What's that? Lipstick. What? No, go. Don't make a lot of noises. Ah. Dale, que la nena se levanta. Problemas de niño. Close the door. Suave. La nena está durmiendo, Esto es una máscara de LA Color en el Very Black y
Yo no necesito más mascara, para serle sincera. Pero la vi tan chiquita y tan mona, que la compré. Un peso. En la Dollar Tree. Y pues este, créanlo o no, yo no tengo un clear gloss. So me compré este. Un clear gloss. Moisturizing dice. ¿Qué de moisturizing sea? Pues no sé, pero uno transparente. Por fin me compré la Duo Glue en el color clear. Y de verdad que no vuelvo a comprar otro pegamento de ceja. De ceja, Dios santo, de pestaña, que no sea este. Y también me compré, esto me lo, eso lo compré en Walmart, igual que estas pestañas. Y me encanta, son dramáticas, pero no tan dramáticas. Me encantan. En Target me compré esto. Siempre lo había visto. Y quedan hermosos porque ya los usé. Y me encantan. Estaba en especial y dije, déjame tratarlo. Me falta tratar el azul de ellos. Pero me encanta. Me compré este, la Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Si quieren una reseña de esto, déjenme saber. Me encantó, me encantó, me encantó. Me compré de NYX también esto que es para las cejas, que no creo que lo vuelva a comprar. Esto cuesta $10 y de verdad que porquería total es este. Y dice que este es el color más oscuro, o uno de los más oscuros. Mi marido jugando con la nena. Me compré esta brocha que no la he utilizado. Es de Wet n Wild, nueva que salió. Esto estaba a 99 centavos. No abre. Compro la brocha y no abre. Ya no me gusta. Bueno, por un peso que puedes pedir. Pero es así. Este aplica el brocha. Suelta mucho pelo. La voy a lavar y les dejaré saber. Si no bota pelo, voy a ir a buscar más. Pues estaba 99 centavos. Eso me lo compré en Walgreens. Esto también me lo compré en Walgreens. Es el Cat Eyeliner Black Leather. Y esto es así. Y de los delineadores que sacaron nuevo, Wet n Wild, me compré el Calling Your Buff. Y es un color natural para la línea del agua. Ese me compré. Y también me compré este labial, que no lo he utilizado, pero es uno de los nuevos que sacaron. Y este es en el color, son de este formato, les voy a mostrar este formato. ¿Ves que es diferente? Y este es en el color Dark Wine. Oh my god, me cago en nada, mira lo que acabo de hacer. Smudge the shit out of it. Pero mira ese color. Amo. Me compré. Los 4 sets de pantalla. Los obtuve en Walmart por $5 cada uno. Y uno de ellos es este. Y este lo utilicé para Navidad. Sí, para Navidad lo utilicé. No pesan tanto. Estos que tengo puestos. Este que está aquí. Que este va a ser el próximo que me ponga y haga un tutorial. Y este, que a este se le perdió una pepa. Pero pues, no pienso ponérmelo fuera de la casa, sino para tutoriales.
Yo creo que ni se va a notar, pero sí, estos son. Después, yo me encontré por la internet que Wet n Wild había sacado más cosas nuevas. Y vi esto y me llamó tanto, tanto la atención que corrí todos los Walgreens que había y lo conseguí. Es un corrector palette y un primer. No lo he probado todavía, pero por $5 no está nada mal. Esperemos que sea bueno. Otra cosa que obtuve, ya va tiempo ya de esto, pero fueron las paletas de Maybelline, The Nudes and The Smokes. Ya las utilicé, son buenísimas. La pigmentación es espectacular, no tengo queja en lo absoluto. La máscara nueva de Maybelline, el negro intenso. Y esta va a ser una de las máscaras que habrá siguientes. Ya se me están acabando las que tengo abiertas, o esa va a ser una de las siguientes. Cuatro cosas de las que estoy emocionada. Ustedes saben que yo soy una fanática de Elf. Yo tengo muchas cosas de Elf. Podría decir que tuviese todo, pero no lo tengo todo. Siempre había querido tener... Si yo lo... Ah, va, sí, lo tengo aquí. Okay. Este es... antigua. Yo siempre le mantengo los papelitos, pues, porque... no sé. Pero esta es antigua. Este es el rubor y el contorno. Ellos sacaron uno que es en crema. ¿Fue en crema? ¿Dónde está el crema? No. Ah, yo tengo... Este es Santa Lucía, Señor Jesús, Santa Lucía. Y ellos sacaron Santa Lucía en crema. Y qué cosa más hermosa. ¡Oh, Dios santo! Lo único que este es mate completo. No tiene brillo en lo absoluto. Míralo aquí. Y es precioso. Por $3. Me compré este, que es el que también quería, que es el antigua. Y es... oh, hermoso, ya lo utilicé. Esto lo compré en Target. También tengo el kit de contorno y bronceador. Y es en el Turks and Caicos. Y es este. Es súper hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Y este, que yo solo había visto a Chitty hace años. Y aquí nunca lo traía. Es en el Cool Bronzer. Yo tengo el Golden Bronzer, que es este. Ups. Pues ahora tengo este. Y este es mate. Y es una cosa hermosa. Yo lo probé ya y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. De la línea mate de Maybelline, yo compré 4 labiales. Conociéndome a mí, lo hubiera comprado todo, pero siendo realista, tengo tantos labiales que en realidad no los necesito, pero los quería. Y compré todos los colores que me gustaban, que yo sentía que me... it would suit me. Me iba a quedar bien con mi tono de piel. Colores que en verdad yo me pondría. Y compré... el primero es el 680 Mesmerizing Magenta. Creo que dije ese nombre mal, pero bueno. Anyhow. Es ese rosita que está ahí. Es sí. Rosita. El segundo es el que tengo puesto. Es el Lust of Blush. Y un color que me encanta. Es precioso, precioso, precioso. El otro es el Ravishing Rose.
Este ya lo utilicé también. Bien opaco, o sea, me encanta, me encanta, me encanta. Y el último es el Nude Embrace 650, también lo utilicé. Es hermoso. Lo utilicé con este lip gloss, que también es nuevo, de Fergie. Es un lip stain y es en el Legendary Face. No se lo iba a mostrar. Bien inteligente. Pero bueno, es ese que está ahí. Yo ligo este que está aquí con este que está aquí. Una combinación brutal. Me volví a comprar el Mega Last Liquid Color Lip Color en el Read My Mind. Y fue que yo le di uno, el que tenía a mi cuña, porque no lo usaba. Y porque craquean, que sé yo qué. Y se lo vi puesto y quedé muerta de enamoramiento. Me lo compré otra vez. Y este, que es de la línea de Fergie, es en el color Bebop Love. Deja abrirla. No sé ni cómo pinta. It's beautiful. Y es ese que está aquí. Me compré muchos labiales. Bien, es tortilla. Y por último, y no menos importante de maquillaje, fue este BB Cream Beauty Balm Matte de Rimmel London y Aclama, que hace 9 en una. Y les voy a decir lo que hace. Dice aquí que minimiza la apariencia de los poros, anivela el tono de piel, matifica, controla el aceite o la grasa de la cara todo el día, asuavece las ojeras y te da cobertura todo el día y te previene de los brotes, de barritos y cosas. Si quieren una primera impresión o review de las bases que obtuve, saben que no duden en dejármelo saber, que yo con gusto se las hago. Y por último fueron estos tres productos para el cabello. Yo andaba buscando un champú diferente. Esto que está aquí es mi pelo normal. ¿Ok? Sí. Está súper seco. Está maltratado. Ya está más abajo de la cintura y no me lo quiero cortar. So, andaba buscando. Todos los champús que uso son para el pelo seco, maltratado, y en realidad ninguno trabaja. Entonces vi estos que salieron nuevos y son Fortalizing Shampoo. Shampoo fortalecedor. Y es para obtener un cuero cabelludo saludable con una suavidad suntuosa. Es de pomegranate y fibra clean. No sé qué rayo es eso, pero huelen bueno. El color me gustó del pote. Qué ridículo, ¿verdad? Y bueno, no lo he utilizado todavía. Tengo el de Pantene que se me está acabando, que yo creo que esta noche se va. Y yo tengo un producto. Déjenme ver. Míralo aquí. Yo tengo este producto que es un straining balm que tiene argan oil y es para blow drying. Para blowing. A ver, está grabando. Blooper de la noche. Se me acabó la memoria. Anyway. Como estaba diciendo, que este producto aquí es para usar el blower. Y hace un trabajo espectacular. Me encanta. Cuando vi esto, que Garnier sacó este con la línea de champús y todo lo demás, yo lo quise comprar. Y él es un Flat Iron Express. Y dice que es Brazilian Murumuru Butter and Argan Oil. Y es para pelo que
que es frecuentemente estirado. Yo no me estiro el cabello mucho, pero voy a darle un trato a esto. Y dice que aligera el tiempo de estirarte el cabello. Dice que se deja en el pelo. Reduce el tiempo de estirarte el pelo. Tienes que usarlo con 450 grados para proteger. No, que protege hasta 450 grados. Y sí, vamos a darle el break. Y pues nada. Pues sí, no sé si suba el tutorial de maquillaje antes de este video, pero creo que sí. Saben que si no me siguen en las redes sociales o en mi otro canal de YouTube, voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Y si saben, ya saben que si tienen alguna petición, such as los reviews de la foundation que compré o lo que sea, déjenme saber. Denme trabajo, por favor. Nada, Dios me la bendiga. Muchas gracias por el apoyo y las voy a ver en un próximo video. Bye.